por favor. Escuchadme. El mismo volumen que en los ensayos. Sabemos que aquí no hace falta chillarlo. Que se escucha. Que se escucha, ¿vale? Cantadito, como llevamos haciendo los 5 meses, ¿vale? Vamos, señores. Vamos a la presentación, ¿vale? Sin chillarla, por favor. Vamos a vivirla. Vámonos, señores. Pam, pam, a tu casa. Acordarse. Sí, enterita, sí, vámonos. Y empezamos a disfrutarlo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Comparsa de San Fernando, vengo a por ti. Estamos con uno de los autores de Letra y Música, Carlos Mera. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estamos con los dos. Ah, vale. Con Dani y con Dani Oliva y con Carlos Mera. Buenas, Dani, has venido. Es que le he pedido que trajeras a alguien para mostrar el tipo y te ha traído a ti. Sí, sí. Bueno, ahora que os tengo los dos. ¿Qué tal? ¿Cómo surge la idea de vengo a por ti y lleváis a cabo esta idea? Eso es más el director de la comparsa el que tiene la idea este año y piensa en eso, piensa en un demonio, un casi demonio, un aprendiz de demonio, que todavía no hemos entrado en el, no hemos entrado en el infierno y que venimos pues a llevarnos todo lo que podamos, todo lo que esté mal, a llevarnos y a enseñarnos cómo entrar en el infierno, a enseñaros cómo entrar en el infierno, que como es que en el cielo es muy aburrido, Aburrido, ¿no? Entonces que no hay carnaval, en el cielo no hay carnaval tampoco y cosas de estas, claro, y preferimos el infierno, el infierno. Entonces, el director os da una idea y vosotros le dais la forma. Exacto. Concretamente él me comentó qué es lo que tenía pensado, hacer una especie de aprendiz de demonio y ya empezamos a darle sentido, ¿no? Cuando vimos el título de Vengo a por ti, pues dijimos, bueno, pues vamos a intentar retratar cómo puede hacer un ser humano para llegar al infierno, ¿no? Ya que el cielo parece tan aburrido. Entonces, eso fue lo que plasmamos nosotros en la autoría, ¿no? Tanto en presentación como en el popurrí. ¿Es complicado llegar a escribir letras, a escribir la música, a darle forma y después llevarla al grupo? Yo creo que la clave está en tener la idea muy clara, tanto los que estamos escribiendo y haciendo música, como bueno, el director, y saber qué es lo que te debemos de tocar y no tocar. Y sobre todo, por ejemplo, en presentación y popurrí, dejarlo todo muy bien explicado, pero de forma metafórica, ¿no? Que tampoco se vea tampoco, pero eso, yo creo que tenerlo muy claro y sentarse a escribir, ¿no? Sí, al final utilizar una idea para, digamos, vehiculizar un poco nuestro mensaje, ¿no? Y lo que queríamos hacer es transmitir una idea positiva, transmitir un poco esa alegoría del infierno, de que tampoco se está tan mal, de que ya que nos resignamos, que estamos ahí, pues vamos a aceptarlo, y ver un poco qué es lo que hay que hacer, ¿no? Para llegar a ese infierno, obviamente metafórico, que nosotros, en el fondo, lo que hacemos es retratar pues lo que queremos transmitir en la fiesta del carnaval. O sea que tampoco es tan complicado, lo único es que hay que darle forma,
hay que pensarlo bien. Pensamiento. Y después hay que plasmarlo y convencer. Y seguir con los detalles, últimos detalles. Carlos, una pregunta. ¿Es complicado ser autor de letra y música y a la vez ser componente? Porque yo sé que tú eres componente en otras agrupaciones. Sí, bueno, realmente, a ver, yo siempre he compuesto. Yo siempre me he negado a escribir carnaval porque es una cosa que personalmente no me llamaba mucho la atención. He hecho otras cosas como autor, pero carnaval no me llamaba la atención. Lo que pasa es que, bueno, cuando un amigo te pide ese favor, pues tú lo haces. Y después he descubierto que disfruto mucho. Disfruto muchísimo más de lo que me esperaba con ellos. Me lo paso muy bien los ensayos, me gusta llevarle cosas, me gusta cómo voy haciendo, ¿no? Y construyendo un poco la idea que me surgió en un momento dado. Entonces, no sé, al final la vida te va llevando por cosas que no te esperan, ¿no? Yo siempre soy componente porque soy muy despreocupado. Me gusta disfrutar del carnaval y ya está. Disfrutar del carnaval. Sí, pero este año te has implicado a fondo. Este año ha sido director, aparte de Andrés, él ha sido director de la comparsa. Él nos ha dado los matices para intentar pues subir ese escaloncito a la hora de cantar, hacerlo de una forma más cercana a Cádiz, más cercana aquí. Ya una vez que te implica, por lo que va a fondo, ¿no? Ya está, no hay más historia. Una vez que lo hace, dice, bueno, ya que lo he hecho yo, voy a enseñarle como a mí me gustaría que se plasmara. Y al final te va implicando, no te das cuenta, y cuando hay tanto cariño y hay tan buen rollo, porque es verdad que es un grupo magnífico, y después de trabajar con Dani, pues cuando las cosas son tan cómodas, pues uno lo hace con mucho más gusto, ¿no? Bueno, y además de salir en tu agrupación, ¿no te animarías a salir con ellos, por ejemplo, el año que viene, si sigues, sigues componiendo? Nunca me lo he planteado, pero sí me estoy planteando que un día de carnaval sí me gustaría irme con ellos. ¿Tienes disfraz? Yo le mango mi disfraz cualquiera. Pero sí que es algo que me estoy planteando, la verdad, porque me gustaría disfrutar con ellos. Estoy disfrutando mucho con ellos y me lo estoy pasando muy bien, con lo cual me gustaría algún día, por lo menos en la calle, pues ponerme un disfraz, a lo mejor de alguna mujer o algo, y disfrutar con ellos también. Yo ya estoy viéndote las uñas pintadas. Ya las tengo. Ya. Algo es algo, ¿eh? Por ahí se empieza. Bueno, chicos, pues nada, mucha suerte, y yo me voy a ir al infierno porque si a mí, llévame por ti, o sea que... llevarme con vosotros, porque si es tan divertido, yo me voy ya con vosotros. Mamá, un beso. Siento que existe la vida, siento cómo pasa el tiempo. Y no paro de preguntarme cómo puedo detenerlo, porque no quiero más vida que cuando me miras. Cuando te miro los ojos, veo en ese verde mar, el sol, la luz, la libertad, noto el aire de mi cuerpo. Desafiando el paisaje sin permiso del cielo.
Este va a su bola. Este va a su bola. ¿Qué pasa? Ya, yo soy el autor. Venga, empezamos. Este va a su bola. Chirigota de Cádiz, Los Siete Locos, estoy con el autor de Letra y Música, David Amaya, y con Careca, el director. Correcto. A ver, contarme esto de Los Siete Locos, porque hay que estar un poco loco para hacer una chirigota con siete locos. Pues nada, eso, el año pasado cuando nos presentamos con Los Pecadores Capitales, todo el mundo decía que estábamos locos, que estábamos locos, que estábamos locos, digo, loco, loco, ¿verdad? Que somos siete locos, y ahí arrancó, digo, esto hay que darle forma. Y hasta aquí, ahora estamos ya con estos siete locos, que cada uno se ha vuelto loco por una cosa distinta, y que, bueno, ahora cuando bajemos esperemos que tengamos la aceptación que tuvimos el año pasado, por lo menos de cara al público. Sí, porque hay que recordar que el año pasado se hablaba de cajonazo en preliminares, porque gustó mucho. Gustó mucho, y era el último día, un día muy complicado, fuimos la última chirigota en cantar de las preliminares, entonces, pues, bueno, tuvimos la suerte de encontrar un falla cariñoso y nos acompañó hasta el final, y la prensa se portó súper bien, pero el jurado decidió que no teníamos que pasar, y bueno, aquí estamos con más energía, Don RQR y otra vez con Los Siete. Bueno, cuéntame eso de Los Siete, porque es el número mínimo que se necesita para formar una chirigota. Así es. Cuéntanos esa locura, ¿de dónde viene? Pues mira, pues viene porque la chirigota del año pasado era de San Lucas, de Sipiona. Y entonces yo llevo todo un montón de años saliendo en carnaval, ¿no? Lo que pasa es que llevo 10 años sin salir. Yo he salido con el Sherry y los Aleluya las Madrinas, 11 años con Quiñones, con Juan Carlos, con los Carapapas, pero por cosas de familia y del fútbol, del niño mío, pues dejé de salir. Llevaba 10 años sin salir. Me encontré con el muchacho en la plaza y se lo propuse una cosa y otra y nos lanzamos para adelante. Un reto difícil, pero también bonito a la vez. Bueno, y ahora vamos a hablar del tipo, porque es que yo lo que he estado viendo por ahí es tronchante. Ten en cuenta que cada uno se ha vuelto loco por una cosa, son tipos, todo unifica la locura, todo, pero cada uno se ha vuelto loco por algo y... Por ejemplo, feliz cumpleaños. Sí, el loco despistado. Tiene un trastorno de atención severo, él vive en un mundo aparte, en un mundo paralelo, y va a dar mucho juego su personaje, es un personaje que da mucho juego en escena. Nos vamos a encontrar con un maniático del orden, uno que se ha vuelto loco por las papas de San Lucas, y toda su vida gira en torno al mundo de la papa. Un loco de la música y del baile que no para en todo el repertorio. Tenemos un bipolar que va a dar muestra en los dos sentidos, en positivo y en negativo. Tenemos un loco de la Semana Santa que lo mismo es capata, que es cargado, que de la banda de música. Y uno que tiene un superpoder, o eso cree él, que es que puede volar. ¿Y cómo es el tipo del que puede volar? Pues imagínate, el casco es una sandía. Lleva una capita con superpoderes, está escayolado, porque se tira de todos lados el pobre y no se recupera de una cuando está otra vez intentándolo de nuevo. ¿Qué cree que tiene? Que cree que puede volar. ¿Es complicado asignarle cada locura a cada componente de la chirigota? La verdad que hemos barajado muchísimas ideas, porque locos en este mundo, imagínate los que hay. Lo que hemos pretendido es que sean originales, que no recuerde a ningún loco que haya pasado por el falla. Y bueno, al igual que en el formato pretendemos traer algo que sea original,
queremos también que el repertorio sea original y que no suene a nada. Así que hemos ido también barajando la idea de Los Locos, porque en un principio había unos locos diferentes que ahora. Claro. Pero veíamos que se le podía sacar más partido por otra parte y decidimos cambiar los personajes. Qué bueno, porque vosotros seguís con una chirigota clásica, lo que se conoce como el 3x4, ¿no? Yo digo que el paso doble es clásico. Y pero el cuplé que amordar los días de hoy y la presentación y el popurrí va un poquito más alocado. Yo con vuestro permiso voy a coger por aquí, por ahí. Mira, a mí me dejan paz, ¡Me dejen para allá! Pasito el día, ¿qué? Una locura de carnaval. Bueno, en fin, esto va a ser seguro un éxito. Porque tenemos muchas ganas y estamos trabajando. Yo, perdonadme, pero es que mire para atrás, pero es que lo voy viendo salir del camerino, es que me estoy tronchando. Ven, vente por aquí. Venga, ven, vente para aquí, claro. Y este... Ah, ¿me puedo poner gorro ya? Ah, no, ponte el gorro. Ahora mismo, nota. Supongo que él es el loco de la Semana Santa. ¿No? Semana Santa, mira cómo viene de seda. Viene con un gorro con diseño escobilla de váter. Es divertido, tiene que ser divertido pensar en los tipos, hombre, por favor. Ay, por Dios, ha merecido la pena. Hombre, por favor. ¿Dónde vas tú con tanta prisa? Pues tengo que una recogida que tengo que estar dentro de 10 minutos allí, pero evidentemente hoy no puedo fallar quien el falla, porque esto llevo muchos años pensando en esto y bla 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 car, bla bla car. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, que ya vais para abajo. Pues nada, me alegro de haberte estado esta entrevista, porque en verdad estaba loco por hacerla. Muchas gracias. La tetera. Como una cafetera estoy. Como una cafetera. Bueno, yo ya había dejado de hacer entrevistas y yo me voy a ir para abajo porque es que no me lo pierdo. Venga. Vámonos para abajo, nos vamos. Adiós. Y me tienes de nuevo declarando metacita, que me sobran todos los premios y te tengo a mi veridad. Mis locuras son las tuyas y las tuyas son las mías. Que me encierren en mi caí. Lo que me queda de vida. Locura aquí en estos carnavales. Si yo te quiero, ¿qué voy a hacer? Si es que cada febrero nos comemos.
contigo, en la de la puta pasar, la niña la hace acabar, en la de la que me hace temblar, me consigue el silencio de ese amor, y sigo sintiendo siempre ese amor, el sí que es el mayor, el sí que da un pueblo entero. Y con mi instrumento, con su orquesta de viento, que te sopla el oído. Cabeza de serie, el coro conocido como el coro de Julio Pardo, y este año no, el año pasado también del Canijo, y bueno, no en balde, cabeza de serie, ya que el año pasado fue tercer premio con Batallitas. Y bueno, ¿sensaciones de este año? Bueno, pues un coro que avanza un poquito más en una línea distinta a lo que el coro llevaba los últimos años. Vamos de instrumentos, es un ser inanimado, que no es una persona, es un coro sin pantalones. Son instrumentos humanizados y bueno, esperemos que esta prosopopeya, que se llama así, que lo he estudiado, se gusta a la gente. Yo creo que va a estar muy, muy bonito en el escenario y todo bailado con respecto al tipo, que es lo que nos gusta a nosotros. Y nada, muy dedicándoselo a Julio, como siempre, que es el padre, el abuelo de todos nosotros. Tronc, una de las mejores voces que hay ahora mismo en la actualidad. ¿Qué tal? ¿Cómo se lleva a ser parte del coro, de uno de los coros más punteros? Bueno, pues yo este año estoy disfrutando muchísimo. Los ensayos me he divertido mucho con el grupo, un grupo nuevo para mí, que me han acogido como realmente como si llevara con ellos, bueno, 10 años, ¿verdad? Y estoy disfrutando mucho y el grupo ha disfrutado una barbaridad los ensayos, así que vamos a ver ahora. ¿Es fácil entrar en un coro como este? No lo es, porque aquí, ¿a cuál mejor canta de todos los 35 señores que hay ahí? Y bueno, ya la orquesta es la sinfónica, es tremendo. ¿Cómo se nutre este coro de este tipo de músicos? Bueno, lo de nutrir no, ya lo ves, ¿no? Lo llevamos bastante bien. Pues la verdad, hombre, el nombre de Julio Pardo es que es un nombre que quizás sea el corista más premiado de toda la historia. A mí me llama un día Julio Pardo el año pasado que si quería escribir y... Y es uno muy difícil decirle que no a... ¿Cómo se llama? John Ford. Ya no, porque John Ford no está. A alguien, ¿no? Que tú admiras, ¿no? Y que siempre además ha respetado Sevilla, ha dicho cosas muy bien dichas. Es el coro de que ve tu madre y tu padre en tu casa. Además, de verdad, vamos, la has clavado. Además, creo que prácticamente todos los años desde que empezó ha estado en la final. Creo que ha sido un año el que ha faltado, ¿vamos? Bueno, el manita, el año de los manitas, no pasó a la final, que fue el año de su pregón. Sí, exacto. Por cierto, que ya fue, no sé, fue el 2011 creo que fue. Y alguna vez ya, pero eso en la época primera, que estaba el coro formado, pero a partir de unos años, hace ya... Todos los años estuvo en la final. Además, está en la final de... Bueno, desde el año pasado está el Canijo siendo parte de la autoría, que el año pasado no sacaste chirigota, sacaste una callejera. ¿Le ha dado un toque como más moderno al coro? ¿Puede ser? Es una idea más de las mías, aunque el que se le ocurrió no sé yo, fue José, pero yo se la compré, porque claro, yo siempre tengo el problema de que mi cabeza va a otras historias, ¿no? Y entonces cuando veo el coro de Leopardo digo una cosa clásica, ¿no? Pero hemos sido valientes y además el tipo da mucho para escribir, que eso nos gusta mucho. Entonces, pues al fin, vamos, en cuanto lo dijo, dije yo quiero esto y para adelante. Además, no sé si Miguel puede captar el tipo, porque son auténticos instrumentos musicales, de ahí el tócame. Sí, sí, sí. Que nadie sabía de qué iba, pero mira, lo desvelamos.
Bueno, vamos a hablar un poquito de ti. El año pasado no tuviste chirigota, este año has sacado, has hecho doblete. ¿Cómo se lleva eso de hacer doblete? Porque ahora dedicar intentando que todo el mundo esté contento, es difícil, tienes que hacer 8 tangos paso doble, 8 cuplés, por 2, 16. Pero bueno, es que merecen la pena porque son dos agrupaciones que por las que merece la pena trabajar. Pues nada, no te voy a molestar más porque veo que Miguel se ha ido para allá. Bueno. Y bueno, pues muchísima suerte. Gracias a vosotros. Gracias. Soltando letras que penetran y te matan. Sí.
Agrupación de la noche para cerrar la sesión. Hoy es esta sesión de preliminares. Tenemos, estamos escuchando de fondo al Cascarrabia, Cuentos de Carnaval, y aquí estamos con sus autores de letra y de música, hermanos Manuel Pérez y Ricardo Pérez. Correcto, ¿no? Bueno, ¿qué tal con este cuento de carnaval? Muy bien, muy ilusionado. La verdad es que hemos dado un giro de tuerca a la comparsa que trajimos el año pasado y muy contento con el grupo, con el repertorio. Esperamos que sea del agrado de Cádiz y que nosotros también que hagamos simplemente lo que hemos ensayado, porque llevamos 4 meses trabajando, así que a ver qué tal. ¿Cómo surge la idea de este Cascarrabias, este cuento de carnaval? Pues venimos ya 2 años pasando, nos pasa lo mismo. Venimos a las funciones del Falla y en pleno concurso del año antes se nos ocurre la idea del año después. ¿Ah, sí? Así surgió el año pasado y así surgió en el anterior, en el Gallinero. Es curioso, pero es así. Y ya después pues hay que darle forma, pero la idea surge, la magia que tiene el Teatro Falla, pues es lo que tiene. Entonces, ¿podemos decir que hoy va a ser cuando se empiece ya a gestar la idea del año que viene? No sé si hoy, pero como todavía el concurso es muy largo y podemos venir más días, pues seguramente puede ser que surja algo. Sí, porque hoy estaréis entre bambalinas y estaréis además con unos nervios tremendos, ¿no? Hoy sí, hoy concentrado en apoyar a la comparsa y que todo salga bien y nada. Ahí estamos como autores en esa esquinita, en ese rinconcito que nos tienen guardado. Yo lo que veo es que cuidáis mucho el detalle, sobre todo de la puesta en escena.
el tema del bastón. Ya el carnaval, lo que tú ofreces al público que está, que se sienta en el Falla, es una obra de teatro y tienes que cuidar hasta el más mínimo detalle, porque todo vale, todo puntúa, y entonces nosotros queremos darle al Falla algo que verdaderamente merezca la pena y que se vea que está trabajado, simplemente eso. Ya después, que sea lo que, pero que por lo menos se vea, tanto el jurado como el público que nos ve y que nos escucha, que vea que la comparsa está trabajada. ¿Es fácil, es más fácil si sois dos hermanos componiendo que si fuerais, no sé, desconocidos? Yo no te puedo contestar esa pregunta, porque yo cada vez que he compuesto ha sido con mi hermano. Mi hermano sí ha colaborado con otras agrupaciones, con otros músicos, pero yo siempre he trabajado con él Es más fácil, porque sí, nos entendemos antes, tenemos prácticamente los mismos gustos y conocéis un poquillo más. Y es más fácil de decirme él, esto no vale nada. Claro. Y yo lo mismo, que me lo diga otro, una persona, un amigo, una persona extraña que no. Entonces es más fácil a la hora de componer, es más fácil. ¿Creéis que es una desventaja cantar los últimos? Bueno, yo lo prefiero a lo que nos tocó el año pasado. Que la primera, fuimos la primera comparsa en abrir el concurso. O sea, el primer paso doble que sonó aquí fue nuestro. Entonces, prefiero cerrar un sábado. Y bueno, el primer sábado, los sábados hay mejor ambiente, la gente tiene ganas de carnaval, así que bueno, contento. Podía haber sido mejor, sí, pero también podía haber sido peor. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, mucha suerte. Y nosotros nos vamos a quedar escuchando una cuplilla de este Cascarrabias cuento de carnaval. Vale, señora, vámonos. 1, 2, 3. ¡Venga! ¡Ah, niño! ¡Vamos a ver a mi niño, eh! ¡Vamos por tanto! No veas si viene flojo marquinear, no veas la de su vida si es aburrida. Y la comparsa saluda, qué cojonazo, qué porquería. Vamos a movernos ya de furbo y vamos a escuchar cuplé. No veas qué bastinazo, los babuchazos que dan los notas. Y a la hora de escribir por subirse aquí no tienen pelota. Yo por eso no tengo Twitter ni tengo nada, porque me da más miedo que come carne mechada. Yo cuando voy al baño no leo el Twitter, cojo el diario, que para limpiarse el culo es un papel más que extraordinario. Cádiz de mis amores y mis pasiones, tú me envenenas. Cádiz de mis dolores, mis mal humores, este Cascarrabias quita las penas. Aquí me cierro tallito cantándote a mi manera. Poco a poquito voy dando otro pasito, siempre a tu vera, mi compañera, hasta que me quiera. Hasta aquí la última sesión de preliminares de hoy, sexta sesión ya. Y bueno, me voy a despedir hoy nada más y nada menos con Luis, que ha estado toda la semana con sus cositas, sus chirigotas, bueno, sus nervios. Sí, pero bueno, ya estamos restaurados esos nervios, tranquilos ya, porque todavía nos queda, bueno, pues este fin de semana que estamos viviendo, pletórico de verdad, ¿eh? Y aquí con Rocío, que está haciendo un trabajo impecable, lo mismo que Miguel, que es lo más bonito que hay en Jerez, quitando a Cookie Fuego. Bueno, y en Carnica hace unos montajes que hay veces que yo digo, esto no lo he grabado yo. Estamos in love con Carni también, por supuesto. Bueno, nos pueden seguir, ya saben, @elpasacalles_tv, en 8cadiz_tv, nos pueden buscar también por ahí, en Facebook, ¿dónde más? ¿En Twitter? Bueno, en 8tv, no hace falta que sea Cádiz, puede ser Jerez, puede ser... Tinder. Bueno, Tinder no. Ahí no, pero bueno, buscando. ¿Quién sabe? A lo mejor. Si reclamáis mucho, por lo mismo estamos. Ya eso ya escuchando. Bueno, así. Nosotros nos vamos ya, Luis, ya está. Adiós. Toca el clarinete, toca la flauta, toca el trombón. Tócame la trompeta, toca el violín y el acordeón. Toca el pito de caña, toca los palos, toca la cara, toca la guitarra, toca bandurria, toca el tambor. Pero tócame.
mucho.